Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, aquí ando. Bueno, el día de hoy, pues es algo más relacionado, es algo más personal. Pues no sabía con quién desahogar. Pues prefiero que ustedes sean las primeras en enterarse, luego después no quiero chismes. Pues Juan y yo pues hemos decidido darnos un tiempito. Bueno, no sé qué tiempito, pero hemos decidido darnos un tiempo, la verdad. Últimamente pues hemos tenido como que desacuerdos en muchas cosas. A veces uno no piensa igual, por más que uno se ame, a veces uno no piensa igual. Pues él ahorita no está en la casa, se ha ido, no sé a dónde se habrá ido, pero en fin, no me interesa. Yo estoy acá con mis hijos. Ustedes saben que yo soy mamá gallina, aunque me pinten de mala madre. Pues simplemente, chicas, seguir adelante. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer otra cosa. Tampoco no me voy a tirar al piso. Y si lloraré, lloraré sola. Pues sí, ya. Pero pues no puedo pensar eso ahorita en tirarme al piso y nada, porque tengo que ponerme a trabajar, tengo que poner a arreglarme la luz, arreglar la luz, tomar mi café y así, cosas más importantes que otra cosa. Y hoy día me levanté pues con un día pesado, un día mal, un mal día. Pensé que iba a ser un mejor día el día de hoy, pero no lo fue. Dios sabe por qué hace las cosas. Pues siempre las cosas pasan por algo. Si Dios te aleja de algunas personas es por alguna razón. Yo he aprendido muchas cosas y he entendido muchas cosas sin que me las digan. Simplemente con actos ya creo que me dicen mucho. Pues simplemente yo tengo que seguir adelante. Como siempre les digo. Pues uno tiene que levantarse y seguir trabajando, porque uno siempre tiene que pensar de que detrás de mí están mis hijos. Detrás de mí digo que están mis hijos porque ellos van a ver a su madre. Entonces, pues son unos pasitos que siguen detrás de mí. Pues nada, chicas. Pues ahorita estoy un poco bajoneada porque tengo frío también. Tengo frío. Tengo frío, no sé qué hacer, necesito pensar. No sé, no tengo más palabras. Pues trato de ser fuerte, trato de estar tranquila también. A veces las cosas no son fácil, no son fáciles y a veces uno tiene que pasar tantas cosas para llegar a una conclusión, ¿no? Para mí a veces es bien complicado, a veces pasar varias cosas. Nosotros a veces hemos tenido muchos desacuerdos, discusiones, bueno, como cualquier matrimonio que hay, pues ningún matrimonio es perfecto por más que se los pinten de mil colores. La verdad, para mí se me ha hecho complicado muchas cosas desde que he venido, pero siempre he tratado de levantarme. Por más veces que me haya caído. Y también agradecer al padre de mis hijos, pues porque lo sí, ahora lo voy a decir así, porque bueno, ya no va a estar más conmigo. Si es que lo decido, no, en fin. Pues yo siempre digo, pues de amor yo no voy a vivir. Yo voy a vivir del amor de mis hijos, nada más. Pero de ahí al esposo, no. No. Bueno, es mi manera de pensar. Creo yo. Creo yo. Pero bueno, chicas, pues la vida sigue. Ya he estado triste, ya lloré también. Ya me eché gotas en los ojos. Porque tampoco no quiero ponerme mal, ni mucho menos por mis niños. Pero bueno, llegamos a esa conclusión. No sabemos hasta dónde, pero pues no sé hasta qué tiempo tengo que esperar. No lo sé, si no hay ninguna señal ya saben por qué, ¿verdad? Y pues no, simplemente no quiero que me digan, ay, ¿qué más pasó? No, simplemente lo digo ahorita
Y nada más para que luego después no me digan por qué Juan no sale en los videos y en fin. Yo simplemente me quiero dedicar a mi trabajo, a mis hijos, que es lo más importante. A veces yo he dejado de explotar tal vez mi trabajo por estar ahí siempre con mis hijos. Y eso no tiene nada de malo de ser más mamá o estar más tiempo con ellos o crear más recuerdo con ellos. Y en fin, pues simplemente lo único que me importa es lo que mis hijos piensan de mí. Es lo único, ¿no? Y en fin, chicas, simplemente es eso. Estoy con frío, con tristeza. Con tristeza de que... Estoy con mucha tristeza, chicas. Con mucha tristeza porque se me cayó la uña. Mentira, chicas. No me he separado de Juan, si eso espero. No me he separado de Juan. Quería hacerle una bromita para ver cuántas chismosas y venenosas entran a chismear para luego después decir: hola, Paula, se separó del Juan. Nah. Mentira, chicas. No me he separado de Juan. Juan ha salido, o sea, que a comprar no sé qué. Y yo estoy acá porque me encerré para poder editar. Porque si no, no pude editar con el Dairon. Porque el Dairon está en la temporada de... El Dairon está en la temporada de Tasmania. De Demoledor. Está de Venom. Está de Destructor. Está de Godzilla. O sea, todos esos ha evolucionado el Dairon. De verdad. Y yo antes apagué todas las luces. Toda la luz apagué para yo poder editar. Porque tenía que editar un video. Y quería ver si se escuchaba bien el video. Entonces dije, pues, por favor, Amy-chan, onegaishimasu, ayúdame con tu hermanito un rato, por favor. Háganlo jugar un ratito para yo poder editar el video. Así que me dijo, ya, mamá, no te preocupes, ok. Así que para eso le agradezco también a mis hijitos porque me ayudan. Estaba desocupando unas cosas ahorita. En estos días tengo que organizar mi maquillaje, chicas, porque tengo trabajo el día 8. Y no sé cómo voy a hacer, la verdad, pero bueno. Y también ya subí el video, así que vayan para Kawaii Doll 1. No a fomentar odio, por favor, no hagan eso, que se les ve horrible. Vayan a apoyar, demuestren que las mujeres se apoyan, no se maltratan, por favor, que feo se ve. Que estén mujeres y ahí andan así como las malvadas de Disney. Y bueno, chicas, yo me preparé mi café. Ya estará frío ya. Pero le eché limón porque no me gusta el café muy cargado. Y lo hago como linaza. Y estaba mirando mis sombritas que tengo acá. Que tengo varias cosas que no están usadas. Y miren esta sombra que está hermosa. Lo único nada más que no me gusta a veces de Colourpop, que las sombras como son así se tienden a destrozar muy rápido. Muy rápido se destrozan cualquier golpe caída. Pero son hermosas, miren. En fin, chicas. Pues lamento decirles que no es así. Que van a tener a Juan y Paola para rato. Juntos, revueltos, peleando. Ay, me ya manché mi ropa. Bueno, chicas, nada más es eso. Ahorita voy a terminar de hacer mis cosas. Voy a alistar un poco, a limpiar el piso, hacer unas cosas que me faltan. Y listo. Así que, mis chicas, las quiero mucho. Gracias por verme. Gracias por entrar un rato a este video, a chismear un rato conmigo. Ay, ay, ay. Y bueno, pues quería hacer una bromita. Una bromita para ver quiénes caen. Pero, chicas, espero que el día sábado sea bueno para todas ustedes, porque ahorita estoy un poco, nada más un poco cansada, pero ahorita esperen nomás que ahorita me doy cuerda para seguir adelante, chicas. Así que ya saben, nunca tiren la toalla por más que hayan detrás viéndolas, esperando que se caigan. Así que nos vemos, chicas.